Buenas tardes a todos aquí en el aula magna del CENART y a todos los que nos siguen en la transmisión de viv en vivo a través de las redes sociales. Eh, estamos en la mesa número 13, que ya es la penúltima actividad, no solamente del día de hoy, sino de una semana de ponencias que han sido realmente enriquecedoras para todos los que nos apasiona este tema de Japón y su relación con México y con todo Iberoamérica. Eh, comenzamos con esta mesa titulada Nuevas Voces Académicas, la cual me parece fundamental para abrir espacios no solamente a una nueva generación de académicos, sino también para personas que nos traen temas que muchas veces no encuentran un espacio en, en estos ámbitos. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Alba Mireya Castro Morales y Cuellar. Nos trae el tema El mercado del arte japonés en el contexto global, factores culturales y proyección internacional. Alba Mireya Castro Morales y Cuellar es licenciada en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, donde también cursó una maestría en Letras Modernas, docente en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, miembro docente de la Red Nacional de Educación e Investigación Artísticas del IMBAL. Su investigación se ha centrado especialmente en el patrimonio cultural y el mercado del arte asiático. Es reconocida por su dominio del método iconológico aplicado a la teratología, el folclore y la migración de símbolos en el arte. Esta perspectiva le ha permitido analizar en profundidad los significados y las conexiones simbólicas presentes en diversas manifestaciones artísticas. Se ha presentado en congresos, coloquios internacionales relacionados con el mercado del arte, así como en la teoría crítica literaria. Ha colaborado con diversas revistas digitales de difusión cultural, como articulista y columnista de arte. Adelante, Mireya, tienes 15 minutos. Gracias. Eh, bienvenidos a esta presentación sobre el impacto de los factores culturales y la globalización en el mercado del arte japonés. Con su rica herencia cultural y su capacidad de adaptación, ofrece un estudio sobre la interacción entre tradición e innovación. Japón, conocido por su profundo aprecio por el arte, ha experimentado una evolución significativa desde el periodo Meiji hasta la era contemporánea, integrando influencias internacionales y adaptándose a las demandas globales. Examinar cómo factores culturales internos y externos han influido en esta evolución nos permite comprender mejor cómo el arte japonés ha llegado a ocupar una posición prominente en el escenario mundial. La influencia de factores culturales como las tradiciones artísticas y la respuesta a los movimientos internacionales ha sido crucial para el desarrollo del mercado del arte japonés. Al mismo tiempo, la globalización ha jugado un papel fundamental al abrir nuevas oportunidades y desafíos, permitiendo que el arte japonés se difunda más allá de sus fronteras y se integre en el mercado global. Este estudio es importante no solo para apreciar la riqueza del arte japonés, sino también para entender cómo las dinámicas globales y culturales pueden influir en la producción y comercialización del arte a nivel internacional. En esta presentación desglosaré los temas para ofrecer una visión clara de cómo el arte japonés ha evolucionado y cómo ha llegado a influir y ser influenciado por la globalización y las culturas internacionales. A través de esta exploración esper esperamos arrojar la luz sobre las estrategias que han permitido al mercado del arte japonés prosperar en un contexto global cada, ve cada vez más interconectado. Factores culturales en el mercado del arte japonés. Eh, les voy a hablar sobre el contexto cultural japonés y su influencia en el arte. Durante la era Meiji, Japón se abrió a Occidente, lo que trajo consigo una fuerte influencia de técnicas y estilos artísticos occidentales. Sin embargo, también surgió un movimiento para preservar las tradiciones japonesas que resultó en la creación del Nihonga, la pintura japonesa, una fusión de técnicas occidentales con temas tradicionales japoneses. Exposiciones como la Bunten promovieron tanto el Nihonga como el yoga, que es la pintura al estilo occidental, fomentando la profesión de los artistas y un mercado de arte más estructurado. El periodo de entreguerras vio la, eh, la expansión del arte moderno en Japón. Movimientos como el Mabo, que combinaba el, el dadaísmo con elementos japoneses, promovieron el arte como una forma de expresión política y social en la década de los 30. Con el auge del militarismo, el arte comenzó a ser utilizado como herramienta de propaganda exaltando valores nacionales. La Segunda Guerra Mundial afectó gravemente al mercado del arte japonés, pero en la posguerra Japón experimentó una fase de reconstrucción que incluyó un renacimiento del arte moderno y una renovación del Nihonga. La ocupación estadounidense y la exposición al arte occidental introdujeron nuevas corrientes como el surrealismo y el expresionismo abstracto, sentando las bases para el florecimiento del arte contemporáneo japonés. En los años 50, el grupo Tai jugó un papel crucial en el desarrollo del arte de vanguardia en Japón, desafiando las convenciones tradicionales. Durante este periodo, muchos artistas japoneses trabajaron en el extranjero, absorbiendo influencias como el expresionismo abstracto y el arte conceptual, mientras Japón recibía más exposiciones de arte occidental. Uno de los fenómenos más importantes en el arte japonés contemporáneo es el superflat, liderado por Takashi Murakami, que fusiona elementos de la cultura pop japonesa con una crítica a la cultura de consumo. Murakami y otros artistas como Yoshi han logrado un gran reconocimiento internacional. Japón ha aumentado su presencia en ferias de arte internacionales como Art Basel y, una y la Bienal de Venecia, consolidando su posición en el mercado global del arte. La digitalización ha impactado profundamente el arte japonés contemporáneo. Artistas como el colectivo Team Lab han ganado prominencia global con instalaciones inmersivas que combinan arte y tecnología, redefiniendo la experiencia del arte contemporáneo. Además, la empresa Kaikai Kai Kiki, fundamentada por, eh, fundada por Murakami, ha promovido una nueva generación de artistas que exploran temas de la cultura pop y la identidad japonesa en un contexto global. Eh, estrategias del desarrollo del mercado del arte en Japón. En los últimos cinco años, el mercado del arte japonés ha experimentado un notable desarrollo, por una, impulsado por una combinación de innovación tecnológica, estrategias de internacionalización y alianzas público-privadas. Una de las tendencias más destacadas ha sido la digitalización y el auge de los NFTs. Artistas como Yoshikata Amano han adoptado estas tecnologías, como se evidencia en su incursión en el mundo de los NFTs con proyectos que fusionan su característico estilo ilustrativo con el arte digital. Este enfoque ha permitido integrar el arte japonés en el espacio digital global y atraer a nuevos públicos. Paralelamente, Japón ha fortalecido su presencia en ferias de arte internacionales como Art Basel y Friese. En 2023, varios galeristas japoneses participaron en Art Basel, presentando obras de artistas emergentes y consagrados, utilizando la feria como una plataforma para promover el arte contemporáneo japonés a un público global. Este esfuerzo de internacionalización ha sido complementado por la promoción del arte contemporáneo dentro de Japón. El Museo de Arte Mori, en Tokio, por ejemplo, organizó en el 2019 una exposición, Future and the Arts, que exploró la intersección entre el arte, ciencia y tecnología, captando la atención internacional y posicionando a Tokio como un centro de relevancia mundial en el ámbito del arte contemporáneo. El desarrollo del mercado del arte también ha sido apoyado por alianzas público-privadas. En 2020, el gobierno japonés, en colaboración con grandes corporaciones como Toyota y Sony, lanzó el programa Japan Culture Expo, este programa incluyó una serie de, ex, de exhibiciones de arte tanto en Japón como en el extranjero con el objetivo de proyectar la cultura japonesa a nivel internacional. Además, Japón ha integrado el arte en su estrategia de turismo cultural, destacándose eventos como la Bienal de Echigotsumari en la región de Niigata. Esta bienal que combina arte contemporáneo con el paisaje rural japonés ha atraído a miles de turistas y en su edición del 2022 registró un incremento notable en la afluencia gracias a campañas de promoción turística. En el ámbito de la educación y la formación de coleccionistas, iniciativas como los seminarios en línea lanzados por Sorebis Japón en 2021 han sido clave. Estos seminarios dirigidos a jóvenes... Eh, coleccionistas se centraron en discutir las tendencias actuales del mercado del arte, con el objetivo de formar y atraer a una nueva generación de compradores interesados en el arte japonés. Japón también ha fomentado la innovación en el arte mediante la integración de tecnologías avanzadas. Un ejemplo destacado es la instalación Dataverse, creado por el artista Ryoji Ikeda en colaboración con el estudio de diseño Rizomat Rizomatics presentada en el Museo de Arte Digital de Tokio en el 2022. Esta obra combinó datos de música visuales generados por computadora para crear una experiencia inmersiva, relajando la convergencia entre el arte y la tecnología. Finalmente, el desarrollo de la plataforma de subastas online ha sido una obra... Ha sido otra estrategia clave. En 2023, la casa de subastas Tokyo Chuo Auction lanzó una plataforma de subastas en línea que permitió a coleccionistas de todo el mundo pujar por arte japonés y chino, expandiendo su mercado más allá de las fronteras físicas. Estas estrategias han permitido al mercado del arte japonés adaptarse y prosperar en un contexto global cada vez más digital y competitivo. El impacto de la globalización en el mercado del arte japonés. La afectación en el flujo de obras de arte y artistas y coleccionistas. La globalización ha transformado el mercado del arte japonés al permitir la circulación de obras, artistas y coleccionistas más allá de las fronteras nacionales. Artistas contemporáneos como Hiroshi Sugimoto, conocido por sus fotografías de paisajes marinos y teatros, y Ryoji queda famoso por su arte digital y sonoro han generado reconocimiento internacional, reflejando cómo el arte japonés ha llegado a un público global. Además, Yoshimoto Nara, cuyas obras fusionan el estilo de los dibujos animados con con temas melancólicos, han atraído la creciente interés en el arte japonés en el mercado global. Adopción de las prácticas comerciales y culturales internacionales. El mercado del arte japonés ha adoptado prácticas comerciales internacionales para expandir su influencia. La participación en ferias de arte globales como Art Basel y Fried se han permitido a artistas y galerías japoneses presentar su trabajo en público internacional. La colaboración con galerías y museos de renombre en el extranjero, como la colaboración de IKEDA con el, Museo, eh, eh, con el MOMA en Nueva York, demuestra cómo el arte japonés se ha integrado en el contexto global. Además, las plataformas digitales Digitales y las redes sociales han facilitado la promoción y la venta de arte japonés, permitiendo a los artistas alcanzar una audiencia más amplia y diversa. La comparación entre el mercado nacional y el globalizado. El mercado de arte japonés presenta un contraste entre el ámbito nacional y el globalizado. A nivel nacional, el mercado puede ser más conservador y centrado en el arte tradicional y la cultura local. En Contraste, el mercado globalizado muestra una apertura a la innovación y a la experimentación. Eh, por ejemplo, Yoshimoto Nara combina influencias tradicionales con elementos contemporáneos y encuentra un éxito considerable en el mercado internacional. Mientras que el mercado nacional puede estar limitado por factores económicos locales, el mercado globalizado se beneficia de una base de compradores diversos y de un flujo constante de capital internacional, lo que refuerza la presencia del arte japonés en la escena global. El papel del de eh, arte y la cultura en la proyección internacional de Japón. El uso del arte como instrumento del poder blando. Eh, el arte japonés ha sido una herramienta clave en la estrategia de poder blando de Japón, utilizada para proyectar una imagen positiva y atractiva del país en el ámbito internacional. Mediante la promoción de sus artistas y la difusión de su cultura visual, Japón ha logrado influir en la percepción global de su identidad cultural. Programas gubernamentales y colaboraciones internacionales han permitido que el arte japonés sea visto como un símbolo de creatividad, innovación y sofisticación. Exposiciones de arte japonés en museos internacionales como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York han ayudado a fortalecer la presencia cultural de Japón en el extranjero y a crear un entendimiento más profundo y apreciativo de su patrimonio artístico. El mercado del arte juega un papel crucial en la promoción de la cultura japonesa a nivel global. La creciente popularidad de los artistas japoneses en subastas y ferias de arte internacionales eh, contribuye a una mayor visibilidad y apreciación de la cultura japonesa. Además, la presencia de arte japonés en exposiciones internacionales y la colaboración con instituciones culturales globales ayudan a difundir sus aspectos de la cultura japonesa más allá de sus fronteras. La venta de obras de artistas contemporáneos en importantes casas de subastas internacionales han contribuido a, a elevar el perfil cultural de Japón y a atraer el interés hacia otras formas de expresión cultural japonesa. Eh, varias iniciativas culturales han desempeñado un papel crucial en la proyección internacional de Japón. La Bienal de Arte de Venecia, donde participó Japón en esta prestigiosa exposición de arte internacional, ha ofrecido una plataforma para mostrar la innovación y diversidad del arte japonés contemporáneo. El programa de intercambio cultural del gobierno japonés eh, son iniciativas como The Japan Foundation, que han promovido la cultura japonesa a través de exposiciones de arte, festivales culturales y programas educativos en todo el mundo. Estos intercambios han permitido a audiencias internacionales experimentar directamente la riqueza cultural de Japón. El Festival de Cine de Tokio, que ha proporcionado una plataforma para el cine japonés contemporáneo, promoviendo directores y cineastas japoneses. Japoneses en el circuito internacional. La visibilidad obtenida a través del festival contribuye a una mayor apreciación de la cultura japonesa en el ámbito global. Colaboraciones con marcas internacionales, la co colaboración entre artistas japoneses y marcas globales, como la colaboración entre el diseñador de moda Issei Miyake y marcas internacionales, ha ayudado a difundir el impacto de la estética japonesa en el ámbito global, fortaleciendo la percepción de Japón como un país innovador en el diseño de la moda. Tres minutos. En esta presentación hemos explorado el impacto de los factores culturales y la globalización en el mercado del arte japonés. Comenzamos con una revisión del contexto cultural japonés, destacando cómo la apertura hacia Occidente durante la era Meiji y la posterior integración de influencias internacionales han modelado el arte japonés. Desde la creación del Nihonga y el desarrollo del movimiento moderno como Mambo, hasta el surgimiento del arte contemporáneo con fenómenos como el superflat. Hemos visto cómo el arte japonés ha evolucionado en su respuesta a las dinámicas globales. A medida que miramos hacia el futuro, el mercado del arte japonés enfrenta un horizonte lleno de oportunidades y desafíos. La continua integración de tecnologías avanzadas como los NFTs y la realidad digital, junto con una mayor participación en plataformas y ferias internacionales, promete abrir nuevas avenidas para la creatividad y la innovación. Sin embargo, también es crucial que el mercado mantenga un equilibrio entre la preservación de sus tradiciones culturales y la adaptación a las tendencias globales. El mercado del arte japonés no solo ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y prosperar en un contexto global, sino que también ofrece un modelo inspirador de cómo la cultura y la globalización pueden entrelazarse para enriquecer la experiencia artística a nivel mundial. La evolución continua del arte japonés en el contexto global es un testimonio de su relevancia y su impacto duradero en el panorama artístico internacional. Gracias. Muchas gracias a Mirella por su ponencia. Sin duda son muchos los aspectos que se relacionan con el ámbito del mercado del arte y que muchas veces tampoco tenemos presentes cuando estudiamos esos temas. Y bueno, vamos a continuar con Gerardo Valero Delgado. Él nos presenta la producción de Luquillo e durante la apertura Meiji. Gerardo Valero Delgado es egresado de la Licenciatura de Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Con un enfoque hacia la nipología. Asistente de investigación del doctor Rodrigo Octavio Tirado de Salazar, ha hecho estudios en historia de España de los siglos XVI y XVII, urbanismo y arquitectura europea, Europa medieval para comprender la ciudad europea contemporánea, religión mexica, características y fundamentos, entre otros. Adelante, Gerardo, igualmente tienes 15 minutos. Sí, Ay, muchísimas gracias. Bueno parte ya de lo que hemos estado hablando un poco es sobre cómo a partir de la apertura Meiji cambian radicalmente la posición de Japón respecto a lo que se hace, a cómo se percibe. Y es que bueno, a mí me gustaría puntualizar primero lo que yo que es en sí una especie de arte, un estilo artístico que viene derivado sobre las tradiciones chinas y que se desarrolla durante el periodo Edo, un poco antes de la era Meiji, del siglo XVII al XIX más o menos, en el que Japón se cierra completamente, decide que ya no va a entrar jamás. Ningún tipo de extranjero, ni ninguna influencia del extranjero, porque esto va a alterar propiamente la paz y la organización social japonesa. Es a partir de ese momento que la gente empieza a desarrollar un estilo, una forma para visualizar la belleza a partir de las cosas simples. Empiezan a realizar bastantes obras, bastantes representaciones, por así decirlo, de las cosas cotidianas de la vida. Representan actores, representan actrices, hay representaciones de cortesanas, hay representaciones de animales, de la ciudad de la, durante la noche, durante el día, y me parece esta una de las obras más icónicas, siento que es a mi parecer la que más se ha difundido, la gran ola de Kanagawa, porque pues podemos apreciar que esta es, sí, el foco es la gran ola, es... Pues lo que distingue propiamente a Luquillo -e es un primer plano muy cercano, muy prácticamente irreal, con de más bien de fondo se encuentra el monte Fuji. Pareciera una visión prácticamente imposible, porque lo es, porque la forma de representar el Ukiyo-e es a través de cosas que no serían perceptibles dentro de la naturaleza del arte como lo concibe Europa. Europa busca en este momento unas representaciones de perspectiva muchísimo más terrenales. Busca que la perspectiva, que el fondo, que el espacio sea algo que puedas ver con los, pues lo que más bien sea la representación más fiel de lo que podrías ver con los ojos. Sin embargo, Japón y en ese momento es lo que yo busca todo lo contrario. Busca crear una especie de estética asimétrica que a la vez resulte placentera para los, las personas que así lo vean. Un poco de contexto para todo esto es que poco antes de que iniciara la, la era Meiji, Japón ya había dado una apertura, se había abierto propiamente al comercio y al mundo. Y es que a la llegada del comodoro Matthew Perry decide, es forzado más bien, a abrirse, es forzado a interactuar con Occidente, a enviar emisarios y perfectamente conscientes de lo que sucedió con China hace no mucho. Cómo fue convertida en una, prácticamente una mina de oro para las potencias industriales. Japón decide que lo más importante en ese momento es aprender un poco de ellos. Es decir, Japón decide enviar emisarios, gente que estudie a estas nuevas potencias, gente que estudie a Prusia, a Francia, a Inglaterra. Y me parece bastante, bastante adecuado a, este, puntualizar que para la Feria Mundial de 1867. Japón decide ponerse en esta exposición universal y empieza a atraer muchísimo a la gente. Y es que, bueno, algo muy importante y me parece quizás redundante hablar de esto es este punto, pero es que durante el largo siglo XIX en Europa, este que se caracteriza por haber comenzado con la Revolución Francesa, el arte tiende a ser la representación de la revolución. Durante este momento sí existe una fuerte inspiración romanticista, existe. Esta idea de crear pinturas que exalten la belleza, que impulsen un sentimiento, un fervor dentro de los espectadores. Sin embargo, ¿no? y como lo vimos un poco en la diapositiva anterior, me gustaría remitirme un poco a eso. Comienza aquí con el Segundo Imperio Francés. ¿Por qué el Segundo Imperio Francés? Bueno, puesto que tras la Revolución Francesa, la llegada de la libertad, la democracia, demás elementos propiamente que fracturan, el tejido social europeo en ese momento, un, un nuevo imperio francés implica ese retroceso al antiguo régimen, implica regresar, implica volver a la norma a la que los pensadores, a la que los artistas, a la que la gente propiamente intelectual ha decidido abandonar. Es entonces que tras la exposición universal de París del 67, la gente decide empezar a realizar cosas que se alejen de la norma de la estética, de los cánones de belleza impuestos por la escuela de bellas artes. Y de esta forma encuentran en el ukiyo-e una apertura diferente, encuentran algo que es estéticamente bello, algo que es placentero sin necesariamente ser los cánones de belleza que impulsa, que impone Occidente. Entonces, podemos ver que un poco el ukiyo-e antes de la era Meiji tenemos de este lado es una representación un tanto asimétrica de la ciudad podemos ver sí un castillo una construcción bastante grande un poco extraña en su composición no tiene estos caracteres simétricos que tendría la representación de algún edificio de alguna ciudad en occidente y de fondo luego luego salta a la vista cómo existen las montañas no hay un pasaje que nos lleve no este ahora sí que poco a poco Hacia ese fondo. Existe un corte dramático, un drástico corte de este primer plano que nos muestra enseguida una ciudad y luego el fondo, el océano. De este lado, además, podemos ver que Luquillo E tiene ciertas eleme ciertos elementos muy característicos, como por ejemplo el primero, el del poeta ay, <laughs> Dainagon. Encuentra un espíritu. ¿Esto por qué? Bueno, como lo podemos apreciar, el Luquillo E, además, encuentra una figura. Es el fondo, es el foco de dicha imagen. ¿no? La gran ola es el foco. Aunque la pintura forma parte de la colección de 27 vistas del Monte Fuji. Esta, por su parte, tiene un foco que es el espectro. Este espectro nos va a decir incluso. ¿Cómo funciona la perspectiva? Es una perspectiva en la cual el espectro mucho más grande es el centro de todo esto. No tiene por qué necesariamente ser la forma en la que una persona lo vería a través de una mirada real, por así decirlo, ni tiene que ser la perspectiva adecuada. Tiene que ser estéticamente placentero. Ese espectro es lo que nos va a conducir a cómo es que el autor guía las proporciones de Luquillo un poco parecido a cómo, por ejemplo, se pueden escribir los kanjis que tienden a, tienden a ser un poco más delgados del lado izquierdo ante el lado derecho, pues que, puesto que tienen muy arraigado este tema de decir esto tiene que ser asimétrico para que sea bello. Ese espectro es gigantesco en comparación a todo lo demás y, sin embargo, es no deja de ser parte de la, este, de la obra. En ningún momento se siente disonante. Me gustaría entonces pedirles una pequeña licencia en este momento, porque no, no estoy intentando comparar absolutamente nada en este punto, estoy más bien intentando exponer lo, la manera en la que el Uquillo E va a empezar a evolucionar en torno hacia Europa. Sin embargo, este punto, la de los oficiales adorando el sol naciente, me parece que es el epítome de cómo el luquillo E se convierte en una influencia, adquiere una influencia europea al compararla directamente con esta pintura el caminante sobre el mar de nubes prácticamente podemos ver cómo a partir de este momento a raíz de esta apertura japón no solo empieza a utilizar colores y pigmentos propios de occidente empieza además a utilizar perspectivas a utilizar fondos a utilizar motivos similares que nos pues permiten por así decirlo apreciar esta nueva forma de arte este podemos llamarlo un ukiyo-e. Evolucionado propiamente hay quien lo considera un nuquillo -e en declive. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haya buscado regresar a la tradición. ¿no? De este lado podemos apreciar no solo cómo cambian las perspectivas, cambia la manera en la que las figuras están representadas, del lado de las geishas en primavera podemos apreciar cómo ellas ya no tienen cuerpos propiamente aplastados, amontonados en una figura bidimensional. Que fuerza una perspectiva tridimensional, ellas ya están compartiendo un espacio diferente y sus posiciones y su perspectiva ya nos está dando de, este, a entender cómo Japón empieza a pensar un, una tridimensionalidad más a la europea. Ello no quiere decir que no se haya utilizado un regreso a lo tradicional y en varias... Este, representaciones, varios, varios grabados, se ha regresado un poco a esta forma bidimensional de las cosas sin dejar claro de lado cómo se crean, cómo se perciben los espacios, vuelven las figuras, las personas, siento que es de los elementos más importantes de Luquillo, -e. las personas son el foco de todo esto, sin embargo, a partir de este punto, el fondo, como se puede ver en la primera este, imagen, comienza a ser un poco más tridimensional, más cercano a lo que sería Europa en contraste con la última imagen que si bien sí se percibe cierta tridimensionalidad es esta tridimensionalidad rara con una perspectiva un poco más de arriba juntando los fondos creando una ilusión de tridimensionalidad un poco aplastada por decirlo de alguna manera ahora bien el uquillo e no solo ha sido pues influenciado propiamente por los los cánones europeos. Europa además vio por su parte un cambio a la hora de entrar el ukiyo-e, puesto que ya habíamos hablado un poco y me pareció importante sentar ese precedente. El romanticismo se convirtió en la fuente principal de arte, era lo que fue considerado en su momento las bellas artes. Y los pintores al encontrarse directamente con este fastidio de aquello que es contrarrevolucionario de decir yo quiero regresar a la era del quiero regresar a la era de las revoluciones, quiero que el arte sea lo que siempre ha sido el arte, una manera de expresar el espíritu humano. Quiero entonces que mi arte sea revolucionario y quiero que represente los valores de la libertad por los que se han luchado anteriormente. Deciden que para contrarrestar este peso de la academia, para decir yo quiero crear algo completamente nuevo. Este varios artistas como Mary Cassatt, como Toulouse-Lautrec o incluso el propio Vincent van Gogh empiezan a tomar inspiración en el Luquillo ¿eh? y dicen, es que yo ya no quiero realizar estos cuerpos tridimensionales perfectos como lo describe la, este, la, la Academia Europea, y comienzan propiamente a realizar grabados, a realizar dibujos, incluso pinturas en óleo, que ya no tienen esta tridimensionalidad tan marcada. De este lado podemos ver en Dimension Ponet de Toulouse-Lautrec, cómo esta perspectiva cambia completamente, buscan lo que se consideraría como caricaturizar estos elementos, son elementos propiamente bidimensionales en un espacio que fuerza esa perspectiva tridimensional. Y esto claramente sienta un precedente en lo que más adelante serán no solo las caricaturas políticas del siglo XIX, siglo XX, incluso del siglo XXI, sino que además sienta todo este precedente en torno a cómo se va escribiendo, cómo se va propiamente manejar el arte a futuro. Muchas veces se habla sobre cómo, sí, Japón ha recibido mucho de América, de Europa, y el cómo el manga actualmente está influenciado y fue influenciado en su tiempo por los dibujos originales de Walt Disney. Sin embargo, dichos dibujos, dicho arte caricaturizado, que busca alejarse un poco de este hiperrealismo al que Europa estuvo persiguiendo por tantos años ya, es una influencia directa de Japón. Es una forma de decir sí. Yo quiero crear caricaturas, quiero crear dibujos bidimensionales que además puedan proyectar la belleza de la naturaleza. No tiene que ser esta belleza forzada que Europa busca. Puede ser la belleza en las cosas más sencillas, en crear la escena de una noche estrellada que siento es de las pinturas más famosas de Vincent Van Gogh, en pintar un café, un bosque de cedros, aquello que parece tan mundano, por ponerlo de alguna manera puede ser parte de la naturaleza, parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ello nos hace seres humanos, parte de nuestro recorrido y de las cosas que hacemos, nos convierten, por así decirlo, nutren nuestra alma. Mucho se habla del arte digital y de las inteligencias artificiales y, pues sí, se puede encontrar cierta inspiración en ello, pero es la clave de lo, de lo mundano, de lo natural. El cómo la humanidad encuentra en estas cosas bellas, en estas cosas tan simples, por así decirlo, la belleza de la vida. Son esos pequeños detalles, esa mujer que se está bañando, esos elementos pequeños que componen a Luquillo, -E, que lo hacen ligeramente asimétrico, que hacen que un, un fantasma pueda ser mucho más alto o más bajo, que nos guía en torno hacia la perspectiva. Son esos micro detalles, esas cosas ligeras que dan cierto sentido a la vida que nutren el alma de los artistas ciertamente ha sido pues algo muy inspirador para múltiples artistas convertir esas pinturas este, de arte bidimensional propiamente a sus modelos tradicionales europeos a decir vamos a crear una manera de pues nutrir nuestro propio arte de revolucionar el arte europeo y de luchar en contra de las cosas que existen fuera de los cánones de belleza, devolver nuevamente el arte revolucionario. Y bueno, con eso sería todo. Realmente me hubiera gustado que cupieran todas las referencias en una sola este, presentación, pero en realidad son muchas pinturas como para ponerlas en una sola. Muchas gracias, Gerardo. Um... Hemos visto a lo largo de las mesas de la semana cómo el Ukiyo-e está presente en las investigaciones y en la inspiración de muchas personas, muchos investigadores. Eh, pues creo que con estas referencias, con toda esta, este, esta revisión que haces del Ukiyo-e, nos queda mucho más claro para los que no estamos como tan adentrados en ese tema. Muchas gracias. Bien, ahora vamos entonces con la siguiente ponencia, que es de Iván Alejandro Sandoval Quiroz. Nos trae el tema Un vistazo al fandom digital de Pokémon en México. Eh, Iván es egresado de la licenciatura en arte y animación digital del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y de la maestría en estética y arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente cursa el doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Ha publicado artículos de opinión y ficción en las revistas digitales Nudo Gordiano y The acentos Review. Cuenta con un diplomado en escritura creativa por parte de la Universidad de las Artes de Berlín y se especializa en cultura pop mainstream, así como de las comunidades de fandom digital. Muchas gracias. Tienes igualmente 15 minutos. Ok. Aquí pongo mi cronómetro para llevarlo bien. Ok. Este, bueno, hola, ¿qué tal? Eh, un poquito desentonando, pero voy a, a hablar de algo eh, que tiene más que ver con la eh, contemporaneidad en una relación entre una propiedad, eh, propiedad intelectual japonesa en, en México, que es por supuesto eh, Pokémon. Voy a explicar un poco más de qué va. Ok. <coughs> Perdón. Este, esto tiene que ver con mi investigación doctoral que actualmente me encuentro realizando. Eh, Estoy eh, se, se titula identidades en el fandom digital y una de las eh, comunidades que forman parte del estudio eh, se llama Metapod para presidente es eh, un <coughs> es un grupo orientado al fandom de Pokémon en eh, Facebook específicamente tienen otros canales de comunicación pero los que más el que más interesa en este momento es eh, Facebook luego de qué ¿De qué forma se enfoca este, este, este estudio? Bueno, tiene que ver con analizar los procesos de identificación dentro de una comunidad perteneciente a un fandom. Particularmente en el estudio presente, las, los factores de identificación que, digamos, motivan a un fan, un miembro de. Este, alguien que, que disfruta simplemente del consumo de Pokémon en algún. Eh, en alguna de sus presentaciones, ya sea el anime, el, los juegos, o simplemente por eh, el, la, la merchandise, todo, eh, todo esto forma parte de, digamos, del consumo de la propiedad intelectual. Pero ah, ya dan un paso más al eh, unirse a una comunidad fan en Internet, pues específicamente en Facebook. Este, luego, ¿cómo funciona eh, la investigación a grandes rasgos? Pues, eh, tiene que ver con, un, la, con entrar a la comunidad, realizar capturas de pantalla de, de acuerdo a criterios de selección que no me da tiempo de eh, ir tan profundamente sobre este, espe específicamente cómo se realiza todo este proceso, pero sí cabe mencionar que tiene que ver con la cantidad de eh, interacción, eh, impresiones y comentarios que puede suscitar dentro de la misma eh, comunidad. ¿No? Después se hace un análisis de contenido basado en el user comment analysis y un baseado de observaciones. Este, esto es un poco de numerología del, 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 eh, de, la, de la comunidad. Entonces, eh, me voy, a, voy a tratar de saltar un poco eso. ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que de relevante los posteos que se generan normalmente en, esto, en, este, en este grupo? Bueno, usualmente estamos hablando de que a. Un miembro de la comunidad normalmente cuando entra al grupo se va a encontrar con, ¿qué? Con posteos noticiosos acerca del fan object. Fan object, me faltó mencionar eso, es aquello que es eh, objeto de la... Devoción suena muy fuerte, pero diría probablemente objeto de la atención del de fan en cuestión. Por ejemplo, en este caso es Pokémon. Eh, Um, al, al entrar a la comunidad, las, este, las y los miembros van a encontrarse con eh, posteos noticiosos realizados por otros miembros en los que comunican. ¿no? Oigan, ya vieron que se, eh, se publicó X o Y cosa en la cuenta oficial de Pokémon. Ah, mira qué interesante. Y le contesta, ¿no? Luego, el más voluminoso que tiene que ver con posteos humorísticos acerca del FanObject. Cualquier persona que tenga una cuenta de Facebook y esté en cualquier comunidad puede atestiguar que está atascado de memes y de chistes y de um, cosas que eh, hacen reír a la gente en teoría. ¿no? De esta manera, eh, estos, eh, estas categorías incluyen tanto los posteos fáciles de leer, eh, o sea, como los, eh, los memes, digamos, más simples, las plantillas, como aquellos que están envueltos en el lenguaje específico de la comunidad. El lenguaje que se construye a través de la relación entre el digamos el miembro y la interacción con el resto de la comunidad y su y, a, y el ser interpelados por la propiedad de intelectual es decir el fan object es decir esta como tríada de um, miembro comunidad fan object genera una nueva forma de lenguaje en la que digamos que ellos se comunican constantemente no y eh, también ex ex existe la posibilidad de que haya posteos no relacionados con el FanObject, pero que utilizan imágenes del mismo para referirse a aspectos externos al FanObject. Eh, por ahí tengo un texto que tiene que ver con cómo los miembros de este grupo, usando memes de Pokémon, eh, estuvieron, digamos que, dialogando con la pandemia, por ejemplo. ¿no? Este, de qué manera se hizo una cronología de las diferentes etapas de la pandemia desde el 20 hasta la campaña de vacunación del 21 a partir de su eh, relación con eh, las diferentes propiedades que pertenecen al, al digamos, a la franquicia de Pokémon ¿no? entonces algo que resulta particular, relevant, particularmente relevante en el marco de este eh, de estas conferencias y este coloquio que estamos teniendo que tiene que ver con la identificación, Ajá. mucho tiene que ver, mucho de la investigación tiene que ver con las identidades. Sin embargo, y sin ahondar demasiado en detalles, quisiera mencionar que si bien las identidades es un concepto muy relevante y muy interesante de abordar, habría que desmenuzar, por así decirlo. Estas, eh, estas generalizaciones yéndose más hacia algo que yo denomino patrones de identificación. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona en específico va a encontrar resonancias, por así decirlo, emocionales, eh, eh, principalmente emocionales, eh, con respecto a un, a un aspecto de la, de la franquicia en particular. Es decir, eh, que una que de alguna forma una, un anime realizado en Japón a la mitad de los noventas uh, tardíos puede, además de su continuación, puede resultar eh, emocionante, resonante o inspirador o incluso eh, eh, importante. Para alguien del otro lado del mundo, ¿no? Tiene también que ver con ahorita lo que, está, lo que, es, lo que, es, lo que se platicó acerca de las, del intercambio cultural de pinturas, ¿no? Que de hecho tengo una pregunta para el rato, pero bueno, eso, eso es un poquito más al rato. Este, ¿De qué manera se relacionan estos, estas personas, estas, eh, estos individuos, estos miembros de la comunidad, con eh, un producto cultural que en teoría no tendría nada que ver con ello, ¿no? Eh, bueno, podemos ver que los factores de identificación eh, tenemos los siguientes. Eh, los personajes de la franquicia, eh, en cuanto a identificación tanto física como, como psicológica, eh, es decir, eh, el empatizar con, por ejemplo, el protagonista del, eh, del anime, que solía ser Ash, larga historia. Eh, los productos con los que los fans pueden interactuar, es decir, los videojuegos, mayoritariamente. Eh, la forma en que se consumen estos mismos productos forman parte de su, eh, de su identidad. No quiero decir que sería una parte eh, absoluta que un consumidor de Pokémon, por así decirlo, es únicamente eso, ¿no? sino que es, una compo es un componente de, su misma, eh, de sus mismos patrones de identificación y de su mismo eh, forma de ser. Eh, los valores y o mensajes que se comunican a través de los productos culturales, es decir, eh, podremos irnos con algo un poco más sentimentalón, este simplón, como el no te rindas, él sigue peleando, que, pero, pero que para muchas personas puede incluso resultar como algo que rescatan de X o Y episodio o incluso arco narrativo de los juegos, etcétera, que ya sea con un nivel profundo de, de emoción o con una distancia irónica que mucha gente tiene en estos, en estos grupos adopta de forma que la integran en su personalidad consciente o inconscientemente. no. Um, la identificación emocional del individuo con respecto al fan object es decir eh, me gusta esto porque probablemente me gusta desde que soy pequeño o pequeña etc. y pues por supuesto la misma pertenencia a la comunidad con un interés compartido es a su vez un factor relevante para la constitución de la identificación. Eh, es un poco circular esto, pero al pertenecer a la comunidad te estás identificando como alguien que pertenece a una comunidad y por lo tanto es un pequeño ciclo. ¿no? Este, rapidísimo, eh, ¿qué, eh, otro, otro factor importante en la investigación en particular tiene que ver con los tipos de interacción que tienen lugar dentro de la misma. Este, Aquellos, lo mencioné, eh, tienen que ver con la interacción por noticias, es decir, cuando alguien postea que, por ejemplo, en este caso, están anunciando que un cierto Pokémon va a aparecer durante cierto tiempo en un juego. Después tenemos la, la más esencial de la, de la comunidad, que es el compartir chistes, el compartir, eh, el compartir memes, el compartir este tipo de posteos irónicos que... Eh, encuentran un lugar en particular, porque ahí podría yo argumentar que esta forma de um, interactuar con el mundo y de que el mundo te eh, interpele como fan, por así llamarlo, se convierte en una relación compleja, ya que... El producto original, es decir, por ejemplo, en este caso estamos hablando de, eh, a lo mejor no se alcanza a ver tan, tan bien, pero están, es un meme acerca del Pokémon competitivo, de jugar Pokémon de forma competitiva. Este, este aparentemente lejano eh, componente cultural resulta eh, de interés para una persona que... Eh, se encuentra en la Ciudad de México eh, en el año 2024 y está encontrando interés en este, en este tema en particular. Eh, y, y no solo eso, en la forma en que las personas de, digamos, de este lado del charco, tenemos de relacionarnos oh, un poco anecdóticamente, diría que pues, la cultura mexicana es bastante... Um, chusca, burlona, etcétera, ¿no? Entonces, al llegar este, este estímulo original, por así llamarlo, lo es, lo, le, digamos, le ponemos nuestro spin, nuestro... Mm, lo chusco de la, de la comunidad mexicana se le aplica al fan object original y se transforma en algo nuevo. ¿no? Eso es particularmente interesante. También existe una, un tipo de interacción que se llama la interacción wholesome, que simplemente sin eh, ahondar en más detalles tiene que ver con eh, algo que es sano, amable, honesto y hasta tierno. En particular, eh, algunos miembros incluso ex, expresan una vulnerabilidad en su relación con, por ejemplo, el Campeonato Mundial de Pokémon que fue la semana pasada. Eh, muchas personas eh, expresaron su, eh, su amor y hasta pasión por la, misma, eh, por la misma franquicia y por la celebración que se vuelve esa durante el Campeonato Mundial. De forma que, pues aquí estamos acostumbrados a ver, a lo mejor en el fútbol y cosas así, pero en este caso, en redes, encontramos esta interacción y la casa para que estas cosas sucedan en una interacción, digamos, un poco más, de, en una comunidad un poco más de nicho, por así decirlo. También existe una cosa curiosa que necesita formar parte de la investigación, que es este, las interacciones banales, ¿no? Es decir, el tomar alguna imagen del juego y poner un mensaje que a lo mejor no tiene nada que ver con. Nada, mandar un, mandar un osito un, con una luna atrás y decir buenas noches. Eso también forma parte de la, del ecosistema de identificación que tiene eh, lugar en el mismo, en el mismo grupo. Al, contribuye a la, eh, al, la construcción de, una, de un ambiente de convivencia. Eh, ok. Debido al tiempo limitado, me voy a ir un poco más, eh, más rápido. Eh, rápido mencionar. Eh, en cuanto a las identidades específicas, es decir, sí, aquellas que, aquellos arquetipos que se construyen a partir de patrones de identificación que he declarado. Tenemos al que está enfocado en los videojuegos, que yo denomino el gamer. Eh, tenemos al espectador, el que simplemente se involucra con el consumo de productos audiovisuales pero que de todas maneras es un consumo ávido y emocionalmente involucrado. Eh, el antifan, este es muy interesante, si tuviera más tiempo me aviento un poco más con esta persona, que es aquella que se enfoca más en, eh, en tirar hate, es decir, generar eh, condiciones negativas, que la misma comunidad a veces responde y los detiene, pero que de todas maneras continúa ahí. ¿no? A muchas gentes le decimos troll. Y pues, llegando con 30 segundos para el límite, uh, agradezco su atención y, y ya, por eso me pongo el cronómetro. ¿eh? Este, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Um, igualmente por tu ponencia tan interesante en un tema que para algunos podría parecer no es un objeto de estudio, que tú le das este nivel de profundidad. Y también porque a mí me parece que muchos de los ponentes e investigadores que hemos estado viendo eh, empezamos este viaje a partir de uno de estos fan objects que mencionas, entonces igualmente es interesante. Y como seguramente también hay muchos comentarios y preguntas ahorita para hacerle a los ponentes, voy a empezar con esta parte. Tenemos, creo que todavía unos minutos para hacer esta sección y preguntar al público aquí presente o en redes si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. <laughs> Brevemente, te quería preguntar acerca del. Ay, ay. Gracias. Eh, te quería preguntar eh, acerca de esta interacción Europa-Japón, eh, Europa porque mencionaste esta, este paralelo de la pintura del, del hombre sobre la catila, que no me acuerdo bien el nombre, y la otra en la que también se ve una persona solitaria viendo, creo que era, al sol naciente. Por supuesto que después del siglo XIX, al cierre, empezó un proceso imperial en Japón que es muy, brudo, muy este, escabroso. ¿no? ¿Crees que Ahí en esa, en esa interacción, en ese, en, esa, en ese intercambio artístico, también se ve precisamente esos como impulsos imperiales más que nada que tienen que ver con, con Europa o cómo ves tú esa relación. Gracias. Sí, claro, completamente tiene muchísimo que ver y es que, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, Japón en busca de no repetir el error que cometió el imperio, la dinastía en China, deciden apreciar o más bien apegarse un poco a los modelos que está realizando europa en este momento deciden por ejemplo enviar tropas deciden enviar generales para aprender respecto al ejército prusiano cómo es que tendrían que realizar tácticas de batalla cómo tendrían que formar a su ejército envían gente para que aprenda a realizar ferrocarriles y demás elementos durante la invasión del comodoro matthew perry reciben además ametralladoras hasta antes de ese punto tenían pues armas de fuego muy viejas, por así decirlo, que llegaron con la llegada de los portugueses hace más de 200 años. Entonces, para este punto, Japón busca además considerarse a sí mismo y exponerse ante las naciones europeas no como una nación débil, no como algo que ellos puedan obtener, como algo que puedan colonizar, como lo fue la India, como lo fueron las naciones africanas, como sucedió en China. Japón busca jugar del lado de los imperialistas en este momento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Ah. Para Gerardo, ¿cómo se traslada la estética del ukiyo-e al tatuaje tradicional japonés? Ah, bueno, en realidad el ukiyo-e tiene esta forma tradicional, por así decirlo, en la cual artísticamente no se realiza, no existe un único pintor de un único estilo de pintar el Luquillo y es que en realidad son grabados, no a diferencia de Europa, por ejemplo, que se realiza solo sobre tela o dibujos o demás. Estos son grabados en madera que se realizan incluso sobre impresiones, varios artistas realizan un diseño, se van grabando, por así decirlo, y no es raro pensar que este arte tradicional, pues japonés que desprende igual de esta narrativa china de cómo se realizan las pinturas de dragones, de tigres, de elementos mitológicos que rebotan a su vez en Japón y en Corea, se trasladen a esta manera de grabar porque pues para tatuar tienes que inyectar prácticamente la tinta y en su momento el tatuaje japonés duele muchísimo porque pues, es clavarte ¿no? con un… No es un picayelo, no, no tengo el nombre bien de lo que es, pero es igual con agujas, no es tan sofisticado como lo sería para el siglo XX. Pero en ese momento es realizar ese tipo de arte, porque es el arte popular, es el equivalente, en su momento, a tatuarte mensajes chiquitos o un infinito en la muñeca que se consideran pues bastante básicos, ¿no? Para tatuarte algo. Pues en este momento buscan tatuarse las cosas que son artísticamente placenteras, lo que es artísticamente de moda. Y es que, bueno, ya comentaba yo. Que Japón se cerró durante el periodo Edo decidió que no iba a recibir influencia europea. Entonces el Ukiyo E se convierte no solo en el arte por antomacia, sino también en el único estilo artístico que predomina en Japón. Gracias. ¿Alguien más? Muchas, muchas gracias por sus ponencias. Eh, mi pregunta va dirigida a Iván. ¿Por cuánto tiempo has estado eh, eh, cultivando esta comunidad? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva y cómo has visto que ha estado creciendo? Y también mencionas eh, o sea, ligeramente eh, este cambio que hubo, que pues ya no es el protagonista Ash. Entonces, ¿cómo has visto como estas ciertas cosas? ¿Si has visto como que la comunidad ha estado un poquito más desunida o qué ha sucedido con todo esto? Pues... Eh, es, es interesante. Primero que nada, eh, cabe una, una pequeña aclaración. Así tanto como cultivar no la no la no la llevo yo. Yo simplemente la, la comunidad existe previamente desde el 2014, y yo ingreso a ella en, esa, en esas mismas fechas y como, eh, digamos, en la timeline de la investigación, hace tres años yo, yo propuse la, eh, la investigación pues, de doctorado para, eh, para analizar la forma en que estas, estas interacciones y estas identidades que, que menciono se conforman, entonces yo lo que hago es meterme, capturar eh, pantalla, analizar, pero en sí yo no instigo nada, yo, yo de hecho... Soy lo que se llamaría un lurker. Me la paso viendo, ¿no? Este, ¿Y de qué forma? Eh, pues es, es muy interesante porque la, la, la comunidad, a, a diferencia de... En, en lugar de, de disminuir con esa, eh, con esa interacción, eh, eh, con, ese, con ese suceso que pasó de que el protagonista dejó de ser el, el mismo Ash que conocemos desde hace 25 años o más, eh, a la salida de él... Entran otros dos. Pero la, el interés en el anime sigue vigente, pero ya no tanto. Sin embargo, los videojuegos son otro factor de, increíblemente importante para esta comunidad. No solo es el anime, también es el, el, el Pokémon Scarlet and Violet, los juegos más recientes. Eh, Pokémon eh, este, Unite. Eh, Go, todas estas cosas que envuelven y envuelven. Como, Pokémon Company, digamos en una forma análoga, análoga a Disney, sigue sacando cosas y cosas y cosas. La gente de la comunidad sigue encontrando cosas y cosas y cosas para, para seguir hablando de ella. Con el, el, digamos que el amor trasciende un solo medio. El, el vínculo emocional entre el fan y el fan object trasciende un único medio, y en lugar de eso, se, consigue, se, se continúa manifestando a través de diferentes formas, e incluso algunas autogestionadas, como es la misma comunidad. De esa forma, la comunidad no disminuye. Eh, de hecho, yo diría que cada vez crece más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo un, no una pregunta, sino un comentario para Mireya. Eh, me llamó mucho la atención que mencionaste en repetidas ocasiones a Ryoji Iqueda. Yo lo conozco porque yo analizo los libros de texto de la CEP que están actualmente en las escuelas y eh, específicamente los de artes y vi que en uno ponen eh, como referencia a una obra de queda en un momento yo pensé que tal vez era algo eh, casual que eh, se toparon con esta obra y la pusieron pero al oírlo eh, mencionar tantas veces en tu ponencia creo que no es nada casual creo que sí está lo pusieron ahí porque es un referente importante igual que en tu eh, en tu ponencia no sé si tú tengas algo que comentar sobre eso eh, creo, por un lado, les voy a ser honesta, eh, buscaba poner, porque sé, es decir, para el mercado del arte es importante, por ejemplo, Murakami o Yayoi Kusama, son tremendamente relevantes, pero eh, el asunto es que... Occidente parece no saber más allá de, de esos dos artistas. Entonces, por eso lo que busqué era eh, trabajar otra serie de artistas que igualmente son famosos, es decir, este, no son el, el, el conocimiento o el consumo de artistas, cuando digo contemporáneos me refiero a, a, a este periodo, estamos hablando de, de artistas. Que, que nacieron en los 60 en los 70s, eh, entonces ya tienen como toda esta tradición, ya son, es decir, son contemporáneos, sí, pero ya tienen toda una tradición, ya tienen un, un consumo muy, 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 largo, ¿no? Entonces, eh, Ryuji queda tampoco es nuevo, pero eh, como que ahorita se está eh, como despegando, por lo menos occidente, está buscando un poco más de ese consumo. Muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces creo que podemos cerrar con eso esta mesa. Muchas gracias a todos por estar aquí y los invitamos a quedarse a la última actividad, que es a las 4 de la tarde. Es el conversatorio Ser japonés y hacer arte en México. Tenemos artistas muy importantes que van a venir a hablarnos de su obra y muchas gracias a todos por asistir. Thank <laughs> you. Gobierno de México